Esta entrega específicamente ha estado orientada a minerales de tercera categoría que tenemos que desarrollar en la provincia, como son las lajas y las rocas de aplicación, que ha sido siempre un mercado que se ha intentado desarrollar en la provincia. Se ha logrado que la comunidad de Coralla haya inscripto su cantera en el juzgado de mina, ha sido entregada a esta comunidad. Es la cantera desde la cual se extrajo el material con el que se hizo el monumento a los héroes de la independencia en Humahuaca. Esta cantera llevaba 80 años cerrada, 80 años que no comenzaba su actividad, y en un trabajo conjunto que venimos desarrollando de todas las áreas del ministerio con el intendente de Humahuaca, Lito Herrera, se conversó con estas comunidades, se ha conversado también con comunidades de la zona. En este caso, lo que se ha hecho con esta cantera es, y con la comunidad, se ha hablado con ellos, se ha logrado inscribirlos formalmente. Recientemente lo que se ha hecho entrega de un montón de equipamientos y materiales que les estaban haciendo falta para comenzar a capacitar a la gente para la extracción de lajas. Nosotros lo estamos orientando 100% a emprendimientos productivos que tengan potencial de crecimiento, como es esta cantera. La entrega de material ha sido pala, pico, motocompresores, carretillas, equipamiento de seguridad, EPP. Por tanto, esperamos que sea un ejemplo a seguir por comunidades de la zona, por pequeños productores de la zona, el tema de animarse, arriesgarse a ser un productor minero de tercera categoría que tanto nos hace falta. Hay toda una minería que la gente no lo tiene tan claro, que es la minería de la construcción, que es la minería con la cual nosotros hacemos las calles, las rutas, la minería con la que embellecemos nuestros parques, embellecemos las veredas, las plazas, los frentes de nuestras casas. Todos los materiales que se están viendo, sale todo de lo que se llama minerales de tercera categoría.